En el Evangelio de este día martes escuchamos que se adelantó Pedro y le dijo a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le respondió: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzando la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: «Señor, dame un plazo y te pagaré todo». El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti?» E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La cuestión del perdón nos pone ante una de las realidades más profundas de nuestra vida de fe y nuestra vida comunitaria. Como Pedro, quisiéramos poner límites a nuestra tolerancia, saber claramente hasta cuándo tenemos que perdonar, y para ello recurrimos a distintas dimensiones de nuestra relación con los demás. Si es justo o injusto, si no será mejor no perdonar para que la otra persona aprenda y cambie, si acaso no es un derecho no perdonar. Pero el Evangelio de hoy es muy claro, y sobre todo pone de manifiesto la desproporcionada relación entre nuestra capacidad de perdonar y la meta a alcanzar: perdonar como Dios nos perdona. La comparación entre lo que el rey perdona y lo que el servidor no es capaz de perdonar es enorme. 10.000 talentos era una cifra que casi nadie podría pagar trabajando a lo largo de toda su vida. En cambio, 100 denarios era algo factible de cancelar. El rey tiene un corazón tan grande que se deja conmover ante la primera súplica. En cambio, el servidor está tan cerrado que no solo no da la misma oportunidad a su compañero que pide misericordia con las mismas palabras, sino que además busca un castigo tremendo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos invita a mirar cómo está nuestra capacidad de perdonar. Cuando somos conscientes de cuánto hemos recibido gratuitamente de Dios, más nos damos cuenta que no tenemos derecho a cerrarnos a la misericordia a nuestros hermanos. Es que no podríamos nunca vivir en comunidad si no estamos dispuestos a perdonar. Los verdaderos lazos que nos unen a los demás requieren el perdón. Por más que nos sintamos identificados en la forma de pensar o de sentir, en el objetivo o la meta que queremos alcanzar, la diversidad siempre produce diferencias que solo pueden ser resueltas en el perdón. El rencor, la envidia, el enojo nos dividen. La verdadera unidad presupone perdonar de corazón. Si en esta cuaresma queremos cambiar positivamente nuestra vida y nuestro entorno, comencemos perdonando como Dios. Por eso, pidámosle un corazón misericordioso como el suyo. En el nombre de Jesús y por su misericordia, por el amor que Él me ha dado al perdonar mis pecados,
Hoy yo te perdono a ti desde el hondo del corazón, más allá de un sentimiento, una decisión. Y recemos juntos esta oración. Dame la gracia de valorar cuánto me perdonas para comprender que no puedo vivir sin perdonar. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre.